Hay una tragedia silenciosa que se está desarrollando hoy por hoy en nuestros hogares. Concierne a nuestras más preciosas joyas, nuestros hijos. Nuestros hijos están en un estado emocional devastador. En los últimos 15 años, los investigadores nos han regalado estadísticas cada vez más alarmantes sobre un aumento agudo y constante de la enfermedad mental infantil que ahora está alcanzando proporciones epidémicas. Las estadísticas no mienten, uno de cada 5 niños tiene problemas de salud mental. Se ha notado un aumento de un 43% en el síndrome del TDAH. Se ha notado un aumento del 37% en la depresión adolescente. Se ha notado un aumento del 200% en la tasa de suicidios de niños de 10 a 14 años. ¿Qué es lo que está pasando y qué estamos haciendo mal? Los niños de hoy están siendo sobreestimulados y sobreregalados de objetos materiales, pero están privados de los fundamentos de una infancia sana, tales como padres emocionalmente disponibles, límites claramente definidos, responsabilidades, nutrición equilibrada y un sueño adecuado, movimiento en general, pero especialmente al aire libre. Juego creativo, interacción social, oportunidades de juego, no estructurados y espacios para el aburrimiento. En cambio, estos últimos años se han llenado los niños de padres distraídos digitalmente, padres indulgentes y permisivos que dejan que los niños gobiernen el mundo y sean quien pongan las reglas. Un sentido de derecho de merecerlo todo sin ganárselo o ser responsable de obtenerlo. Sueño inadecuado y nutrición desequilibrada. Un estilo de vida sedentario, estimulación sin fin, niñeras tecnológicas, gratificación instantánea y ausencia de momentos aburridos. ¿Qué hacer? Si queremos que nuestros hijos sean individuos felices y saludables, tenemos que despertar y volver a lo básico. Todavía es posible. Muchas familias se ven mejoras inmediatas luego de semanas de implementar las siguientes recomendaciones. Establezca límites y recuerde que usted es el capitán del barco. Sus hijos se sentirán más seguros al saber que usted tiene el control del timón. Ofrezca a los niños un estilo de vida equilibrado, lleno de lo que los niños necesitan. No solo lo que quieren. No tenga miedo de decir no a sus hijos si lo que quieren no es lo que necesitan. Proporcione alimentos nutritivos y límite de la comida chatarra. Pase por lo menos una hora al aire haciendo actividades como ciclismo, caminata, pesca, observación, aves, insectos. Disfrute de una cena familiar diaria sin teléfonos inteligentes o tecnología que los distraiga. Juegue con juegos de mesa como familia, o si los niños son muy chiquitos para juegos de mesa, déjese llevar por sus intereses y permita que sean ellos quienes manden el juego. Involucre a sus hijos en alguna tarea o quehacer del hogar de acuerdo con su hogar. Por ejemplo, doblar la ropa, ordenar los juguetes, colgar la ropa, poner los víveres en la alacena, poner la mesa, ayudar a lavar los platos, dar de comer al perro, sacar la basura. Implemente una rutina de sueño consistente para asegurar que su hijo duerma lo suficiente. Los horarios serán aún más importantes para los niños de edad escolar. Enseñar responsabilidad e independencia. No los proteja con exceso, contra toda frustración o toda equivocación. Equivocarse les ayudará a desarrollar resiliencia y aprenderán a superar los desafíos de la vida. No cargue la mochila de sus hijos, no lleve sus mochilas, no les lleve la tarea que se olvidaron, no les pele los plátanos, ni les pele las naranjas, si lo pueden hacer por sí solos. En vez de darles el pez, enséñenlos a pescar. Enséñenles a esperar y a retrasar la gratificación. Proporcione utilidades para el aburrimiento, ya que el aburrimiento es el momento en que la creatividad despierta. No se sienta responsable de mantener siempre a los niños entretenidos.
No use la tecnología como una cura para el aburrimiento, ni la ofrezca en primero o segundo grado. Evite el uso de la tecnología durante las comidas y automóviles, restaurantes, centros comerciales. Utilice esos momentos para oportunidades para socializar, entrenando así los cerebros a saber funcionar como están en modo de aburrimiento. Ayúdeles a crear un frasco de aburrimiento, ideas de actividades para cuando están aburridos. Esté emocionalmente disponible para conectarse con los niños y enseñarles autorregularización y habilidades sociales. Apague los teléfonos en la noche cuando los niños tengan que ir a la cama para evitar distracción digital. Conviértase en un regulador o entrenador emocional de sus hijos. Enséñeles a reconocer y a gestionar sus propias frustraciones e ira. Enséñeles a saludar, a tomar turnos, a compartir sin quedarse sin nada, a decir gracias, por favor, a reconocer el error y a disculparse. No los obligue. Sea modelo de todos estos valores que inculca. Conéctese emocionalmente. Sonría, abrace, bese, cosquillee, lea, baile, salte, juegue o gatee con ellos. Y verá que pronto habrá muchos cambios en su vida familiar y la de ellos. Gracias por escucharme.